todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre un recital poético, el recital poético Azul. Y en realidad que les tengo una sorpresa grandísima a Ecuador entero. Tenemos de invitadas a Patricia Ayala, ella es rectora del Liceo Panamericano, y también está con nosotros Margarita Poveda, quien es directora del inicial del Liceo Panamericano. Pero vamos a tener a cuatro personitas que nos van a recitar poesía. Patricia, Margarita, bienvenidas a Mesa de Análisis. Qué honor tenerlas a ustedes acá. Muchísimas gracias por esta invitación. Margarita, tengo entendido que tú eres la creadora, la inventora de este recital poético Azul, y de hecho hoy día nuestra carpetita es azul, nuestra decoración es azul. Tú dices azul, mi vestidito es azul. ¿De qué se trata el recital poético Azul? Bueno, Azul es un recital poético para niños de inicial. Uh-huh. En verdad, me gustó siempre la poesía, uh-huh, y más con los niños pequeñitos. La poesía es la manifestación de la belleza, del amor a lo estético, digamos, ¿no? Y pues a través de la palabra. Entonces, siempre pensé que es una manera de desarrollar habilidades y destrezas en nuestros niños pequeñitos y sensibilizarlos de alguna manera con esto que es la poesía. Ahora, ¿por qué no iniciar desde chiquititos? Inicial, o sea que cuando estamos hablando de los niñitos que participan en esta declamación poética, ¿de qué edades estamos hablando? Desde los dos añitos. Dijiste hasta dos. Los cinco años. Dos. 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 Añitos, dos. O sea que escasamente saben hablar. Exactamente. ¡Ay, qué belleza! Pero ya los vas a ver cómo se desenvuelven. Qué, y eso es una gran satisfacción. ¡Qué belleza! Patricia, el Liceo Panamericano es el pionero en este recital de niñitos tan chiquititos. ¿Es esto un ejemplo para Ecuador entero? Bueno, claro que sí. Nosotros animaríamos a las demás instituciones educativas a que pues sigan este ejemplo, porque como dijo aquí la directora del inicial, no solamente que se acerca al niño a la poesía, sino que también al arte de declamar, y se mejora con ello pues la expresión corporal, la expresión oral, ¿verdad? Es un área de la lingüística que se puede trabajar muy bien a partir de la declamación o incluso de la interpretación de una poesía. Y que es tan importante porque cuando tenemos que dirigirnos a quien sea, cuando tenemos que aplicar para un trabajo, cuando tenemos que hablar en público, cuando queremos ser presidentes, tenemos que hablar, pues saber, poder dominar al auditorio. El escenario, correcto. Y hablando de presidentes, Margarita, creo que uno de nuestros ganadores, si mal no recuerdo, dijo: yo quiero ser presidente del Ecuador. Exactamente, y hace un discurso fantástico. Qué bello, qué maravilla. Bueno, les cuento, tuve la oportunidad, el privilegio de ser jurado de este concurso, y para empezar, este es el sobre en el cual llegó la invitación. En realidad, para mí fue lindo poder participar, muy especialmente porque me gradué en el Liceo Panamericano. Pero jamás en los días de la vida me esperé que las personas que concursaban tuvieran 2 años de edad, o 3 años de edad, o 4 años de edad, o 5 años de edad. Y parece mentira cómo lograron en realidad cautivar al público. Ahora, ¿cuántos niños participan, más o menos? Bueno, participan todos los niños porque es una eliminatoria. Todos los niños de cada sección aprenden la poesía. Uh-huh. La maestra la escoge, la selecciona la poesía, se la enseña a todos los niños, le enseña a hacer la expresión corporal, a memorizarla, a entonarla, y vamos eliminando. Uh-huh. Bueno, la palabrita eliminando no me gusta tanto, pero sí vamos seleccionando. Seleccionando. Digamos, a los niños que mejor lo hacen, ¿no? Y ellos saben. Entonces seleccionamos de cada nivel pues 5, son 3 kinder, por ejemplo, serían 15 niños, los 15 niños participan. Imagínate, ahora cada poema tiene que ver con la facilidad o la dificultad dependiendo pues de la edad. Les voy a presentar a Carlitos Zavala. Carlitos Salas. Les voy a presentar a Carlitos Salas. Él tiene 2 añitos de edad y nos va a traer el poema Doña Rata y sus ratoncitos. Venga, Carlito, para acá. A ver, venga acá. Ahora sí. Entonces, Carlitos, tú me vas a decir cómo te llamas y después recitamos, ¿ya? Ok. ¿Cómo te llamas?
Carlitos Salas. Te llamas Carlitos Salas. ¿Y qué nos vas a recitar hoy día? La señora rata. La señora rata. A ver, entonces, para Ecuador entero, Carlitos Salas recitando La señora rata. Sale, doña rata, sale tempranito. Pátate ella con seis ratocitos. ¡Qué bonito! A ver, con seis ratoncitos. ¿Tres? Te le pide pan, te le pide queso, pero no lata, no tapa eso. Tú es balata con esa cuaya, para escuela con esta mochila. ¡Bravo! Gracias. ¡Qué lindo! ¿Dónde va la rata con esa cuadrilla? Vamos al colegio con nuestra mochila. Y este fue Carlitos Salas, 2 años de edad, y fue el ganador del cuarto recital poético. Cuarto recital poético azul del Liceo Panamericano. Un aplauso desde Ecuador entero para Carlitos. Muchísimas gracias. Bueno, y conversando ahora con Carlitos, y vamos a tener la oportunidad también de estar con nuestros otros invitados especiales, vamos a despedir este primer bloque, pues tenemos todavía que escuchar a Luciana y Anthony. Anthony. Y nuestro otro niñito es de primero de básico. Bueno, Carlitos, dígale chao. Chao, chao. Chao a todos. Chao, chao, así es. Chao, 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 chao. Eso. Bueno, no se vayan muy lejos, ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, conversando con Patricia Ayala, ella es rectora del Liceo Panamericano, y Margarita Poveda, directora del Inicial del Liceo Panamericano, conversando sobre el recital poético azul. Hace un ratito tuvimos a Carlitos Salas, de 2 años de edad, recitándonos algo. Ahora, las personas que estuvieron en el jurado, tuvimos una carpetita azul, porque todo era azul, y es interesante que incluso se guarda la información y se la mantiene de quién tuvo cada puntaje y se los, digamos, nosotros lo que hacíamos era chequear la memorización, la entonación, la expresión corporal y el dominio del escenario. Patricia, ¿desde cuándo viene el Liceo Panamericano haciendo este recital poético azul? Desde hace 4 años. Ajá. Y déjame decirte que se llama Azul en honor a Rubén Darío. Ah, mira tú, claro, o sea que tiene una connotación por poética supuesto, desde el mismísimo nombre. Por supuesto, sí. ¿Se hace en qué mes normalmente, Margarita? En el mes de noviembre, uh-huh. En el mes de noviembre, y también son los colores del Liceo Panamericano. O sea que sin querer, queriendo todo, que tiene todo, cada uno de los detalles tiene un significado, la decoración, todo siempre, cada detalle es pensado, no es casual. Es pensado. Maternal, dijiste que hay 3 maternales de 5 niños cada uno, ¿cómo era? No. Tenemos un maternal. Ajá, un maternal. Entonces, en el maternal seleccionaron 8 niños. Ya. En inicial 1, hay 2 pre-kinder, entonces hay 40 niños, seleccionaron 10, 5 uh-huh. de cada uno. Uh-huh. ¿No? Y así, en kinder
son 3 kinder, más o menos 60 niños, igual se seleccionaron 15, uh-huh. y lo mismo en primero básico se seleccionaron 15. Si ya no me está fallando la matemática, estamos hablando, Patricia, de más de 100 niños entre maternal, inicial 1 y inicial 2 y primero de básico, que de alguna u otra manera participan para ver si son los escogidos para el recital. Correcto. Y uno de los objetivos que nosotros tenemos no solamente es sensibilizar a los niños y acercarlos a la poesía, sino también mejorar un poco su destreza, su dicción, su pronunciación, enriquecer su vocabulario y darles sobre todo seguridad y dominio escénico. Porque una de las cosas que nosotros observamos muchas veces cuando los chicos son adolescentes es un poco el temor a hablar, ¿no? El temor a frentear a un público. Entonces, como que queremos que ellos desarrollen esta habilidad. Efectivamente, y es que estando de jurado de otros colegios también en donde han habido adolescentes, justamente pasa eso, de que tal vez la dicción está bien, pero no necesariamente esa seguridad de comunicación con el público. Margarita, yo estuve tremendamente sorprendida, pero creo que los primeros sorprendidos deben haber sido los papás. Sí, de hecho yo siempre les digo a mis niños, primero que nada, que en este mundo tan globalizado, en este mundo tan competitivo, tenemos que aprender a competir, ¿no? Y a dar todo nuestro mejor esfuerzo. Y que lo importante no era ganar, sino participar. Y yo siempre les digo a los padres, ya sus niños son unos ganadores, porque el hecho de que estén ahí tan pequeñitos, en un escenario frente a un público, pues ya son unos ganadores. Absolutamente, ellos. Absolutamente. Hay un poema que se llama La semilla dorada, de Nilda Samataro, me parece, que Luciana Salas, de 3 años de edad, nos lo va a decir. Así es que vamos a invitar ahora a Lucianita para que nos comparta este poema, que es La semilla dorada, que habla de que en su camita de tierra descansaba la semilla dorada, algunas gotitas de la lluvia entraron a despertarla. A ver, Lucianita, venga por acá. Hola, ¿cómo te llamas? Luciana Salas. Luciana Salas. ¿Y cuántos años tienes? 4. 4 años, eres grande. ¿Y tú ya sabes recitar? El poema. Ah, vamos a recitar un poema. Entonces, tu poema se llama La semilla dorada. A ver, Lucianita, díganos su poema. Buenos días, mi nombre es Luciana Salas. Mi poema es La semilla dorada, por Nilda Samataro. En su camita de tierra descansaba la semilla dorada. A una gotita de lluvia entraron a despertarla. El sol se acercó un poquito, regaló su calor. La semilla rompió su traje. Su fuerza se estiró, se asomó muy curiosa y el mundo le escurrió. Así la semilla dorada en planta se convirtió. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Luciana Salas, de 3 años de edad, ante Ecuador entero, declamando este poema que se llama La semilla dorada. Muchísimas gracias, Luciana. A ver, una venia para... Salude así al público. Eso, qué lindo. Bueno, y ahora nos vamos a despedir de este bloque porque en el siguiente bloque vamos a tener a 2 de los que ganaron este concurso de poesía, el 4º recital poético azul. No se vaya muy lejos. Ya regresamos. Cienita.
Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Este es nuestro último bloque y ahora les vamos a presentar a dos de los niños que ganaron. Uno de ellos es Anthony Espinel, que está aquí con nosotros. Él es de 4 años, de inicial 2. Y después de un ratito vamos a tener con nosotros a Rodrigo González, de primero de básico, de 5 años de edad. Anthony, cuéntame un poquito. ¿Te gusta a ti recitar? ¿Sí? Sí. Sí. Ahora, a mí me contaron que tú de grande quieres ser, ¿qué es lo que quieres ser de grande? Presidente. ¿Presidente? Presidente de aquí del Ecuador, todo. Ah, me parece no, muy bien. De todos los dos países. De todos los países del mundo quieres ser presidente, me parece muy bien. Y entonces tú vas a tener que aprender otros idiomas también, pues, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es un micrófono. A ver, pero no lo toques porque después suena medio extraño ahí. Ahora, el día que yo te vi en ese recital de poesía, tú nos compartiste un poema que se llama La sonrisa del niño. ¿Nos puedes compartir ese poema ahora? Por favor, con ustedes, Anthony Espinel, futuro presidente de todos los países del mundo, nos va a compartir el poema La sonrisa del niño. Ah, la sonrisa del niño abrió sus ojos al niño. Y en otros ojos se vio, a verse tan pequeñito, el niño se sonrió. Es que su madre era virgen, lo miraba con amor. Y sus brillantes pupilas fueron del niño se vio. Todos los dos niños del mundo, lo mismo que el niño Dios. Sonríen cuando sus madres los miran llenos de amor. Cordero, gracias. ¡Qué belleza! Gracias a Anthony Espinel que estuvo acá con nosotros. Margarita, una cosita, ¿cuál es el reto? ¿Qué nomás son los retos de lidiar con niñitos tan chiquititos? Bueno, primero lograr su atención, su concentración y que puedan dominar el escenario, que no les dé el pánico escénico que nosotros adultos tenemos, imagínense, los pequeñitos. Entonces, pero eso nos cuesta, pero lo logramos. Uh-huh. Sí. Patricia, y cuando alguien se gana un Oscar, se lleva su Oscar a la casa. Cuando un niño es ganador del recital poético azul, ¿cuál es el premio? ¿Cómo se los...? Yo diría que hay dos. Ajá. Primero el reconocimiento, que es un premio intrínseco. ¿Ya? Y un premio extrínseco que vendría a ser la medalla y la placa, ¿no? Uh-huh. Nosotros les damos una plaquita de vidrio, ¿verdad? Muy bonita, como reconocimiento a su esfuerzo. Porque realmente los niños se lucen. Tú lo viste, lo viviste con nosotros. Y una medalla también. Sí. Pero hay algo muy importante. ¿Ah? Todos llevan premio, todos llevan su diploma y las maestras se encargan de hacerle un recuerdo para que todos lleven. Entonces el niño ni se da cuenta que perdió porque está entretenido en su fundita de caramelos y de sorpresa. Qué interesante. Margarita, si paráramos con una cámara de televisión en la mitad de un parque del Ecuador, muy poca gente pudiera hablarnos de literatura universal, pero a estos niños se los entrena en literatura universal. Sí, nuestros pequeñitos... Ajá. Ya saben quién es Perrul, quién es Cervantes, han representado a Romeo y Julieta. Hace poco hicimos el juicio de Lobo Feroz, cambiando todo el contexto del cuento. Entonces, es parte de nuestro programa de PEP. Y es una manera, digamos, de juego, lúdica, de poder aprender literatura. Porque no es lo mismo que te obliguen a estudiar con una foto de un señor que al final se te olvida la cara o aprenderte de memoria un par de frases. Que representar tal vez a Romeo y Julieta, por ejemplo. Sabes que nosotros creo que una de las características del Liceo Panamericano es que tenemos maestras muy creativas, uh-huh. que justamente generan actividades creativas, reflexivas y donde realmente se vive un verdadero constructivismo, donde el niño es el protagonista, ¿no? Y el resto gira alrededor del protagonista. Uh-huh. Eso es importantísimo porque a veces los adultos tendemos a pensar que tenemos que imponer una información en el niño y a veces nosotros mismos somos los que terminamos aprendiendo de esta interacción con los niñitos. Sí, yo creo que la indagación, por ejemplo, es una de las cosas muy importantes porque los chicos tienen varias fuentes, como decía Margarita, en la literatura ya ellos están familiarizados y hacen sociodramas. Yo, por ejemplo, disfruté muchísimo este juicio a Lobo Feroz, ajá. en donde a las finales lo pusimos como el lobo bueno, lo pusieron los niños como el lobo bueno, porque cambiaron todo el contexto, ¿no? Y obviamente el desenlace. O sea, hicieron un juicio, sí. al lobo. Así y lo bonito es que fue en rima, o sea, porque ellos recitaban,
lo que les había hecho Caperucita, los siete cabritos, la abuelita de Caperucita, los tres cerditos, le acusaban, pero lo hacían en prosa y en verso. Y al final, pues el lobo pidió ayuda a Santo Tomás, al Santo Tomás para que hable por él, y resulta que eran los otros los que le hacían bullying porque no lo querían, porque era un lobo feo, porque tenía ojos grandes, porque tenía colmillos. Entonces terminaron siendo amigos todos. Qué maravilla. Y algo que mencionaste, lo del bullying, que es tremendamente importante ahora. Bueno, cuando alguien sabe de alguna manera dirigirse a las audiencias, tiene menos posibilidad de que le hagan bullying porque ya tiene una seguridad intrínseca en él. Bueno, ahora va a estar con nosotros Rodrigo González. Él nos va a compartir un poema que se llama Al fin, primavera, de Mariel Heras. Rodrigo González tiene 5 años de edad. Muy buenas, ¿cómo ha estado usted? Gracias por venir acá con nosotros. Venga, venga para acá un ratito, venga, venga, venga. Qué lindo que le queda. ¿Es su primera vez con un micrófono? De aquí, en estos canales, así. No. Ah, bueno, usted ya tiene mucha experiencia, entonces. A ver, Rodrigo, cuéntenos, por favor, su poema. Buenos días. Mi nombre es Rodrigo González Ortiz. Les voy a recitar un poema llamado Al fin la primavera. Ya llega la primavera, cuántas sorpresas nos esperan. Capullitos perfumados brotan por todos los lados. Mariposas coloridas nos alegran la vida. Pichoncitos bien plumosos, escuchen, cantan precioso. Los árboles comienzan a brotar, hojas y flores en todo lugar, a guardar bufanda, gorros y guantes. Ya los días no serán los de antes. Color, perfume, alegría te esperan. Cada día es mejor. Llegó la primavera. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Ahora venga acá, cuénteme, cuénteme. ¿Y usted practicaba en su casa? ¿Con quién? ¿Quién lo ayudaba en su casa? Mi mami. La mami. ¿Y en la escuelita quién lo ayudaba? Sí, ni siquiera recité ahí. Ah, no estaba ahí, ¿qué dice? Ni siquiera. Ah, no, pues no estaba en la escuelita, pues sí, porque estaba practicando usted en su casa. Ya. Bueno, me parece muy bien. Un saludo, por favor, a la gente que lo mira. A ver, saluda así. Con ustedes, Rodrigo González, de 5 años. Él fue el ganador del... recital poético. Sí, pero es el cuarto recital poético azul. Azul. ¿Pero de qué? De primero de básica. De primero de básica. Muchísimas gracias por Rodrigo. Rodrigo, por estar aquí. No se vaya muy lejos porque ya ahorita todos nos tenemos que despedir. Margarita, muchísimas gracias. Patricia, muchísimas gracias. Gracias, Karina. Gracias por estar aquí. Gracias, Rodrigo. Y gracias también a todos los niños que estuvieron gracias, por acá. Gracias, muchísimas gracias por esta invitación. Así es. Y gracias también a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, que comparten un poquito de su vida con nosotros y nos permiten entrar a sus casas o a sus trabajos. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa, Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Gálvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto.